Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Tabacaleros denuncian que Marino Murillo redujo el pago en MLC a los campesinos. El descontento de los campesinos aumentó también ante varias amenazas por parte del gobierno de retirarles sus tierras en usufructo e imponerles elevadas multas. El euro sube hasta 90 pesos y el dólar hasta 72 en el mercado informal de Cuba. El mercado informal de divisas de Cuba alcanzó esta semana las tasas de cambio más elevadas para la compra de euros y MLC, según diversos indicadores referenciados por medios independientes, redes sociales y plataformas de compra y venta de usuarios de Internet. Venezolana María Corina Machado alerta a los chilenos sobre el comunismo. Hoy estamos peor que Cuba. La mayoría no creía lo que se avecinaba. Entonces, Venezuela no es Cuba. Repetían y hoy estamos peor que Cuba. Los corruptos tomaron nuestra nación para no soltarla y la saquearon. Y ni siquiera toleran una protesta, relató la política venezolana. Detienen a 300 cubanos por extracción ilegal de oro en Ciego de Ávila. En un terreno perteneciente a la unidad empresarial de base agroforestal del municipio de Baragua, se descubrieron y destruyeron casas de campaña rústica, donde pernotaban alrededor de 100 personas y se detectaron excavaciones profundas. Las piedras extraídas eran trasladadas hacia el territorio camagüeyano, donde las comercializaban a 1000 pesos moneda nacional. Cubanos se pelean en cola para comprar pollo en Habana. Esto sucedió en una tienda donde el gobierno vende pollo de manera controlada en moneda nacional, presentando el carnet de identidad y la libreta de abastecimiento de cada usuario. Las colas de horas son el pan nuestro de cada día de los cubanos, sobre todo para la obtención de alimentos, y muchas veces los ánimos se caldean durante la larga espera y las personas llegan a enfrentamientos físicos. Gobierno cubano reconoce hasta 6 meses de demoras en el servicio de paquetería. Los cubanos en el exilio utilizaron los servicios de mensajería autorizados por el gobierno para hacer llegar a sus familiares estos productos, los cuales se acumularon en los almacenes, dentro y fuera de la isla, una parte por la poca disponibilidad de los vuelos que trasladan la mercadería y luego por la falta de agilidad de las empresas estatales para agilizar el proceso. Gobierno cubano reconoce que en la isla solo funciona el 52% de la flota estatal automotor. Igual expuso para argumentar la crisis del transporte público en la isla que aunque se aprobara el 44% de la necesidad de inversión, solo se ha podido ejecutar el 29% de ese plan. Puntualizó además que en La Habana la disponibilidad de unibús en estos momentos es de 434, cifras insuficientes ante el crecimiento de demanda de transportación. Embajada de México en Cuba responde a denuncia por ventas de citas. No se dejen engañar. La sede diplomática en Habana negará el trámite consular y denuncia todo intento de fraude de quienes se presenten con supuestas citas o turnos comprados. Igual la representación diplomática de México en Habana afirmó en su cuenta de Twitter que Mexitelcuba es la única vía para obtener turnos, los cuales son distribuidos de manera automática por el sistema, de conformidad con un cupo limitado. Nos despedimos de una nueva edición de Noticias.